Bueno, Santo Chango se fundó en base a dos bandas, ¿sí? Una era Contrapunto y la otra era Rastafari Ramón. Eso fue año 2000, más o menos, 99-2000. La formamos, bueno, el Mauri Cariñano, hoy en Cuatro Sudacas, junto conmigo. Él tenía la banda Contrapunto y yo la banda Rastafari Ramón, junto con el Ernie Swill. Y bueno, siempre quisimos tocar juntos, se disolvieron esas dos bandas y empezamos a armar un proyecto, sin nombre hasta ese momento. En cuanto al nombre, salió en base a una pavada de la secundaria donde jodíamos con un amigo, con el Tucán de Santi, el otro violero de los Sudacas, pero nada que ver con la música en ese momento él, en cuanto a tocar instrumentos. Jodíamos con Santas Cachuchas, Batman y cosas así. Y un día, creo que fui yo, no recuerdo bien, dije Santos Charangos y bueno, se empezó a formar como una especie de club o algo así, grupo de amigos que nos identificábamos con el nombre Santos Charangos. Bueno, al momento de ya estar un poquito consolidados con Mauri, más como amigo y con muchas intenciones de formar una banda, empezamos a buscar baterista, estuvimos tanteando y encontramos a Ernie Swill, que era el que tocaba conmigo en Rastafari. Así que bueno, un día lo llamamos, se copó a la idea y empezamos a ensayar. Me acuerdo que la primera vez que ensayamos fue el 1 de marzo de 2001, de ahí que quedó, digamos, la fecha de fundación de la banda, que todavía no se llamaba Santos Charangos, y hacíamos, qué sé yo, algunos covers, me acuerdo, Espada de Serpiente de Ataque y uno de La Renga, que no me acuerdo el nombre. Bueno, empezamos a ensayar, estuvimos ensayando un tiempo, tuvimos un bajista que era Lau de Avicino, que iba muy de vez en cuando a ensayar, estábamos siempre trío, así, dos guitarras y batería. Y bueno, en un momento dijimos, hay que poner un nombre, y bueno, si nosotros somos los Santos Charangos, el grupo de amigos, vamos a ponerle a la banda también. Y bueno, así fue como salió el nombre, digamos, y la formación de la banda. Medio año más o menos tardó en irse el bajista del AU y quisimos tocar con el Flaco, con Ramiro. Tenía que aprender bajo, insistirle en que aprenda y demás. Bueno, no se dio y fue cuando obviamente la relación de toda la vida familiar con este sujeto que tengo al lado, ya venía tocando un poco el bajo y empezado, y dijimos, bueno, Bruno, a ver si te querés sumar. Se sumó a la banda y ahí la banda quedó realmente consolidada con cuatro integrantes, donde estaba el Ernie, yo, Mauri y bueno, Bruno se había sumado al bajo. No sé cuánto tiempo nos llevó, ¿2002? Yo entré en diciembre del 2002 y en marzo del 2003 debutamos oficialmente en Utopías. Utopía. Sí. Y por medio de Pupo, que nos hizo la guarda esa vez, que estaba como encargado del bar. Y bueno, y después de ahí arrancó la pelota de nieve o algo así. Ese mismo año también tuvimos una producción, yo no sé si vos te acordás, en cassette. Villa empezaba a hacer, el Negro Villa C empezaba a hacer sus primeras producciones como ingeniero de sonido. Tenía una puerta de estudio, en cuatro canales grabamos... Seis temas, creo. Sí. Cuatro mismos. Bueno, algunos inéditos. Con esa formación en ese tiempo era una cosa de loco, estaba buenísimo porque ensayábamos lunes, miércoles y viernes, no sé, 4 horas por día. Me acuerdo, teníamos los bidones de jugo Pen de 3 litros que nos cruzábamos al kiosco La Acuarela, los llenábamos de cerveza y ensayábamos todos los días, era una máquina de ensayar, ¿no? Y le dimos mucha bola, además de hacer un par de covers, a temas propios ya de entrada. Siempre le metimos a temas nuestros, salían como salían en esa época, pero estaba muy bueno, los ensayos se llenaban de gente y siempre fue, digamos, como la intención de tener temas propios, ¿no? Y pocos covers. Si bien la primera vez que tocamos, creo que la mayoría fueron covers, pero ya teníamos temas propios. Bueno, y así fue como que llegamos a tener, no sé, unos 12 temas y no más. Más. Propios.
y decidimos plasmarlo en un disco. Estaban todas las bandas, estaba La Matanza en esa época y otras bandas de esa época que eran nada más, éramos amigos, grabando, sacando discos, dijimos, bueno, vamos a grabar. Estuvimos averiguando con un amigo que toca folclore, Efraín Colombo, Efra, y bueno, buscando estudios, habíamos hablado en esa época con Esfera Brate, me acuerdo, sí. Para grabar, vinieron a la sala a ver, bueno, viendo un poco de números y demás, terminamos grabando en un estudio de HAD, ¿sí? de Jorge Domenera, bueno, y ahí fuimos un día y dijimos, a ver, vamos a probar, grabamos todos juntos, las guitarras las habíamos grabado de línea, un desastre, pero bueno, éramos tan jóvenes. Lo bueno fue que fuimos a probar y cuando nos dimos cuenta ya teníamos el primer tema grabado. Claro, en la prueba de ese día dijimos, sí, genial, listo, ya está, vamos para adelante. Súper crudo, está dando vueltas por ahí en internet el disco Salgo a las Calles. Bueno, que también contaba con 12 temas propios ya de entrada, sin cover ni nada, todos temas nuestros. Y bueno, grabamos ese disco y hicimos gráfica, hicimos unas fotos con mi tío en el ferrocarril, me acuerdo, nos había sacado unas fotos bastante pro, ya haciendo algo de fotografía. Así que nada, re contentos, grupo de amigos, un montón de gente, me acuerdo en Utopía, había ido un montón de amigos a vernos. Aparte teníamos 17 años, éramos. Yo tenía 17 años en ese momento. Éramos re jóvenes. Era y bueno, pensado grabar un disco. Sí. Difícil. Habiendo grabado un disco, fue un disco que se grabó todos juntos, Salvo la Voz, que se grabó después aparte. Lo grabó todo ahí, grabamos todo ahí en calle Mosconi, por acá cerca. Nada, salió el disco Salgo a las Calles, que bueno, toma ese nombre por el nombre de un tema, ¿sí? Que se llama Salgo a las Calles justamente, y además era como nosotros, chicos, viste, saliendo a las calles. A querer comernos el mundo. Sí, y que el mundo nos terminó comiendo. Y que el mundo nos demos la cabeza contra la pared en ese mundo. Así es. Bien. El disco ese tiene, del SSH tiene la particularidad de que, bueno, ya estábamos adentrados en una edad, digamos que ya habíamos salido de la secundaria y Peto y Mauri habían ido a estudiar a Rosario y habían empezado a estudiar lo que era músico profesional y digamos, para hacer, saber grabar y todas esas cosas, manejar un estudio. ¿Cómo sería tu último objeto? Sí, todo relacionado a grabación, claro. Y entonces, trabajo, bueno, con audio. Lo que nos benefició fue que teníamos, en la misma sala de ensayo, teníamos dos tipos que sabían grabar, que se estaban equipando y bueno, y querían laburarlo y hacerlo y hacer las cosas a nuestra manera y como se deben. Entonces se ambientó un poco la sala y bueno, dijimos, grabamos un disco, grabémoslo, tenemos temas, está hecho y ya directamente hay que ponerle rec y grabar. Ahí ya habíamos cambiado la formación porque ya se había ido el Emmy y había entrado Robertino Fassi en la batería, que se reprendió, aprendimos muchísimo con él, le dio un giro a la banda, fue como que a partir de ese momento, cuando ya dijimos, bueno, esto vamos a tomarnos lo más en serio de lo que nos lo tomamos, quisimos tratar de actuar con un poquito más de profesionalidad, más profesionalmente. Y bueno, se grabó ese disco, empezamos a producirlo a fines de 2006, con la composición de los temas, y durante 2007 se pulió todo. Se terminaron los temas y en 2008 lo grabamos. A principios de 2008 lo grabamos y salió en agosto de 2008. 2008. Bueno, sí. Lo hicimos todo en la sala donde siempre ensayamos, que es en la parte de atrás de mi casa. Pusimos puertas ahí, levantamos todo así a pulmón, tapamos con madera, pegamos maple de huevo. Además, bueno, ese disco lo produjimos, todos nosotros mismos. Lo grabamos en dos computadoras, fue algo muy loco. O sea, básicamente serían dos placas de dos canales cada una, donde los tones y los platos iban a una consola, apañados,
y la batería y el bombo y el redo en la otra compu. Entonces después exportábamos los audios, pasábamos a la compu donde estaba el bombo y el redo y ahí mezclábamos todo. Bueno, las voces se grababan aparte, igual que los instrumentos. Y nada, todo nosotros, inclusive la mezcla, hicimos un poco en Rosario, donde yo vivía allá, y después lo terminó masterizando un profesor nuestro, Billy Gómez, que es un baterista reconocido, Carmina Burana, Ole Hart, terminó masterizando el disco. Hicimos la gráfica acá, también la diseñamos nosotros, todo lo que es el diseño gráfico lo hicimos nosotros, todo muy a pulmón, digamos, y hecho por nosotros mismos. Imprimimos las cosas acá en la imprenta, mandamos a hacer los CDs, las copias a Rosario también, creo que lo hicimos, sí. Sí. Y bueno, salió ese disco que es súper importante para nosotros porque con la entrada de Robert en la bata crecimos un montón. El loco ya venía de tocar, hacía como 10 años que tocaba, nosotros ya hacía un tiempo, pero no la misma cantidad que él. Nos metió mucha experiencia, nos metió mucho profesionalismo también, nos exigió y estuvo bueno porque se lo retribuimos. Y nada, es un disco que nos marcó porque, qué sé yo. Ya el nombre lo marca. El SSH fue la sigla, digamos, que quisimos dar a entender: estos somos nosotros, esto es lo que hacemos y con esto vamos al frente. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos al nombre? SSH, que es Santos Charangos, ¿sí? A partir de ese nombre ya era como que el camino del disco estaba cantado hacia dónde iba y cuál era el efecto que queríamos lograr en la gente. Seguro. Y después, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer un videoclip donde también la idea original, digamos, parte un poco de una idea que tenía yo en base al tema. Y bueno, lo agarramos con unos chicos que estaban haciendo un proyecto para la secundaria. Le pedimos el bar al Teta, la Mula, que es como, nos sentimos como en casa ahí cada vez que tocamos. Y le pedimos el lugar para filmarlo, lo hicimos también en la casa de Mauri. Tiene temas que a nosotros nos regustan, son súper crudos y además están bien producidos y siempre con la idea esa de temas propios. Y bueno, es un disco que nos marcó tanto que tardamos 10 años en sacar uno nuevo. Lo importante de ese disco también es que ya estaba mucho más aceitado el tema de que sabíamos que lo nuestro era hacer temas propios. A partir de ese disco ya empezamos a descartar, no hacer tantos covers, sino más enfocarnos en nuestra propia producción. O sea, esto es la banda, esto es lo que hacemos nosotros. Si te gustan los covers, acá tenés un par como para sentirte identificado y que sepas cuáles son nuestras influencias. Pero si realmente querés escucharnos, escuchá nosotros. Exacto, son temas, digamos, si se quiere, tirando para el lado punk, siempre yo muy identificado con ese género, Bruno un poco más con el hard rock, pero digamos, hacíamos lo que nos salía, que obviamente estaba muy cerca de lo que es el punk, obviamente dentro del rock, pero siempre sin limitarnos, digamos, ¿sí? Nunca quisimos definirnos como una banda punk. De hecho, nunca quisimos definirnos y que la gente que lo escuche diga: bueno, a mí me parece que es esto, genial, a mí me parece que es esto, genial también. Mientras lo escuches, te guste, te genere algo, como nos generó a nosotros y como nos sigue generando, porque pasar de un disco con guitarras eléctricas grabadas de línea directamente del amplificador a ya hacer algo un poco más pro, y la verdad que nos cagó de gusto esa palabra. Bueno, paso. Santos Charango somos nosotros tres, Agu en batería, yo toco y canto la guitarra, y bueno, Bruno toca el bajo. ¿Cantás la guitarra? Sí, ¿por qué no? Y para llegar a esto pasamos, bueno, como habíamos quedado antes que estábamos con Robert, Robert por una cuestión personal decide abandonar la banda. De hecho, ya de entrada había sido como que no iba a hacer el aguante un toque, un tiempo, estuvo un año y medio, creo dos, si no me equivoco. Y bueno, empezamos a buscar baterista, en eso entra Franchu, que le da una frescura enorme a la banda,
Nosotros ya teníamos unos 20 años, Francho tenía creo que apenas 16 años. Calidad. Salió en el video de Botitas, de hecho, ya ahí estaba tocando la bata. Entonces, bueno, tocamos con Villanos, tuvimos un par de fechas interesantes. Y bueno, después de un tiempo nos separamos con Franchu y empezamos a buscar otro batero y en eso aparece Abu, que un día me escribe, fue una cosa así, viste, nosotros habíamos puesto en Fotolog, Santo Chango busca baterista, qué sé yo, Fotolog, y Abu me escribe un mail, me acuerdo, viste, creo que ni había chat o no sé qué mierda había, y me escribe un mail diciendo, che, ¿cómo es la onda? Y loco, le digo, estamos buscando batero, no sé cómo es la onda, viste. Y bueno, empezamos a hablar un poco y bueno, decidimos probar, él tenía una buena bata, cayó una vez con la bata. Empezamos a probar y bueno, pegamos buena onda y empezó a tocar con nosotros. Seguimos, bueno, con etapas de transformaciones hasta que llega un punto donde uno de los fundadores, el Mauri, por motivos personales, también tiene que abandonar la banda y ahí es donde pasamos a una etapa nueva que pasamos a hacer un trío que es lo que somos ahora. Después, bueno, de formar ese trío seguimos componiendo, trabajando. Bruno se va a vivir un tiempo a México, después me voy un tiempo yo, volvemos y bueno, ya a la vuelta con muchas más ganas. Exacto. Decimos, bueno, vamos a meterle a es ahora. Lo importante, digamos, más que nada también de toda esa etapa y digamos para llegar a hoy a la actualidad fue que después del disco SSH, digamos para situarnos a donde estamos hoy, es que estábamos buscando, digamos, un sonido un poquito más particular para nosotros, más identificable con, y sobre todo que suene lo más pro posible. Y entonces, bueno, entre tres se hizo difícil, pero bueno, entre, eso fue a base del esfuerzo y la constancia. Claro, era como buscar una identidad o definir la identidad de Sandoz con todos los cambios que hubo y las personas que fueron y vinieron, cada uno dejó lo suyo y había que sacarlo adelante de la mejor manera posible, siempre para adelante. Sí, sobre todo reencontrarse un poco con la esencia de Sandoz Charangos. Más allá de que hayan pasado los años y hayan cambiado los integrantes. Y a esa esencia, poder plasmarla. Y que la gente no solamente recuerde Santos Charangos porque, ustedes tocaron con Ataque, con Villano. No, bueno, Santos Charangos es esto y es por esto que buscamos la difusión de la gente. Algo a recalcar, que tampoco me metí en una banda de música, sino que conocí un grupo de amigos, o sea, era el club ese con el que se inició, hoy son las personas que nos rodean y están hasta el día de hoy. Eso es algo importantísimo. Son los pibes que nos hacen el aguante siempre en todos los res y si viajamos a tocar a algún lado, ahí están haciendo el aguante siempre en primera fila y barriando. Barriándolo a Bruno en realidad. Te quiero dormir. Siempre le piden que se baje del escenario. Pero bueno. No lo van a lograr. Digamos que fue como una transformación donde, además de tratar de buscar un sonido, apuntar a algo un poco más moderno, si se quiere, y unir las fusiones de lo mío, que es a lo mejor un poco un punk, más tirando a pop, si se quiere, hago un estilo, no sé, un heavy o un, no sé, ¿cómo lo definís? Sí. Dark. Sí, una onda Marilyn Manson, más para ese lado, y Bruno con la onda así de los Vans o hard rock. Bueno, había que unir todo eso y llevarlo a algo que nos identifique y sea a la vez algo moderno, digamos. Y en esto conocemos a Lalo, que es una persona de Rosario, un señor productor, que nos dio una mano importante como para pegar un giro, digamos, y bueno, empezar a reinventarnos un poco. Y sufrieron muchos cambios los temas, pero bueno, hoy día son lo que son gracias a nosotros tres y bueno, un poquito la mano de este señor. Hoy en día también gracias a este señor lo que podemos, vemos la banda de otra manera. Ya no es simplemente el decir, tengo una banda y mi sueño es vivir de la banda y de la música y poder salir a tocar a todos lados. Nos dio una forma de trabajo y tratamos de seguirla. Nos dio una forma de producir y tratamos de seguirla al pie de la letra. Comportarnos seriamente, sin perder siempre, digamos,
la parte divertida de lo que es tocar, ¿sí? O sea, poder seguir tocando y divirtiéndonos. Fue el gurú. Bueno, y hoy día nos encontramos, gracias a todo eso, con una producción de 11 temas que estamos, bueno, ya alargando algunos adelantos, y se llama el disco que está por salir ahora la semana que viene, completo, Si te animás te llevo, se llama. Bien, la producción de este disco fue un poco larga, de hecho fueron 10 años desde un disco al otro. Pero lo importante fue que bueno, entre medio de un impasse en el que volvimos de estar viendo en México completo, un día fuimos, gracias a ACME, y bueno, conocimos en una charla sobre producción musical a Eduardo Berbetoros, más conocido como Lalo Berbetoros, y nosotros estábamos buscando digamos, pegar un saltito en cuanto a la producción, al sonido de la banda, a los temas, y él nos dio, digamos, una mano enorme con eso. Primero él vino acá a Rafaela, fue un ensayo y nos dijo, está bueno, pero son horribles. Hay que limpiar. Hay que limpiar, hay que eliminar cosas de más. Hay que empezar a trabajar con sutileza y saber lo que se está haciendo. Así que bueno, empezamos a pulir y a encarar todas las cosas de una forma totalmente nueva de trabajo para nosotros. Si bien los temas, la gran mayoría de los temas estaban compuestos y algunos de hecho tenían muchas bases grabadas, algunos voces y arreglos, tuvimos que darle la vuelta a todos los temas para que sonaran más frescos. Y de esa manera poder llevarlos al sonido que realmente necesitábamos, que estábamos buscando y que queríamos explotar. Básicamente fue como empezar todo de nuevo. Sí. Un nuevo modelo de trabajo, fue reencontrarnos nuevamente, escucharnos los unos a los otros y ver qué tocaba cada uno, porque por ahí nos encontramos tocando cualquier cosa no nos escuchábamos, claro. Y bueno, cada uno hacía la suya en un momento. Claro, fue darle un orden a todo eso, a todo lo que teníamos, era una licuadora. Claro. Y bueno, era buscar esos ingredientes que teníamos y ver cuál era el que más rendía, el que más nos gustaba. Y aparte la ayuda de tener un oído externo que te dice, mirá, esto puede encararlo de esta manera, esto, eso no va, ¿qué estás tocando? Eso es horrible. Fue un proceso que podemos decir fastidioso, largo y pero divertido al mismo tiempo, porque era gratificante cuando tenías un tema cerrado y decía, che. Uno menos y ew. Lo hicimos nosotros, suena al palo. Y nos estamos encontrando sin querer con un nuevo sonido, una nueva forma de composición. Nos dábamos cuenta en un crecimiento nuestro y nos pasó después de grabar, que ya teníamos todos los temas que lo escuchábamos y decíamos, bueno, boludo, eso lo grabamos nosotros. Y sí, reconforme. O sea, nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. Demasiado. Es como que nunca está completamente bien, y bueno, nunca estamos conformes, y lo que aprendimos con esto es que tenemos que cerrar un poco lo que son los temas, aprender a conformarnos también, pero claro, siempre tratando de sacarle el jugo máximo a lo que podemos dar, y bueno, es un aprendizaje constante, siempre estamos aprendiendo, tratando de mejorar, y bueno, gracias a la mano de Lalo y de los hijos de Lalo también, que ellos tienen un estudio en Rosario, ahí donde fue que grabamos el disco. Estuvimos trabajando con ellos también, que tienen una banda que se llama Anima. Y bueno, son también un trío, nos estuvieron pasando mucha data, Pablito, Gaby, Ramiro, son los tres chicos de Anima. Claro, son más chicos, menos Pablito, que es más grande, el viejito. Y bueno, venían para acá, íbamos para allá, trabajábamos los temas, los analizábamos, tiraban ideas, terminábamos decidiendo básicamente nosotros todos,
lo que nos convencía, pero bueno, nos dieron una gran mano, digamos, en cuanto a tener ese sonido, ese oído externo, mejor dicho. Una opinión crítica. Claro, exactamente. Diciendo de lo que está bien y no para ellos, pero a la vez consensuando y obviamente, básicamente, sin perder la esencia del tema. Los temas fueron mutando bastante, pero la esencia en sí de cada tema no se pierde, no se van a perder y siguen estando ahí presentes, solo que con una vueltita de rosca más que por lo menos a nosotros nos llena y nos pone recontentos. Y bueno, la forma en sí de grabar este disco lo hicimos completamente ahí en el estudio del fondo, se llama, en Rosario. Habíamos hecho un EP previamente que está en YouTube, de un cassette donde salieron tres temas que volvieron a salir en el disco, grabados mejor, ya más afianzada la banda, más afianzados los temas, más potente, más, sí, más power, tal cual. Y bueno, grabamos igual que el SSH, en cuanto a que grabamos parte por parte, no grabamos todos juntos. En realidad grabamos batería y bajo juntos, después se grabaron las guitarras, después las voces, con buenas cosas, con buenos equipos, las cosas nuestras, más lo que sumó el estudio, más la mirada de estos chicos, que la verdad que son jóvenes, tienen una idea muy fresca de todo, bastante moderna, y nos ayudan y nos animan a más, y también nos ayudaron junto con Lalo a exprimir bien todo lo que podíamos dar, que terminó en este disco, que la verdad que estamos bastante conformes, estamos súper chochos con el disco. Se grabó, se mezcló y masterizó también ahí. Estuvimos yendo bastante a Rosario para grabar. Diego, un amigo nuestro, nos hizo el aguante prestándonos su casa bastante fin de seguido. Su hogar. Sí, exactamente. Y bueno, terminó resultando esto, que ahora en breve va a estar saliendo en formato digital la semana que viene. Ahora en mediados de abril va a estar saliendo en formato digital el disco completo. Ya estuvimos largando dos adelantos. Están los dos en badcamp.santoscharango.com, ahí pueden escuchar esos dos temas. Y si no, lo buscan en la fanpage de Santo, que es Santo Charango. En Facebook, ahí están todos los links para escuchar esos dos adelantos, y a partir de mediados de abril van a poder escucharlo de manera digital en todas las plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, bueno, y todas las que hay, tal cual, en todas va a estar. Estamos en proceso de hacer el formato físico, así que esperamos que, no sé, de acá a dos meses esté seguro en las calles el formato físico del disco Si Te Animas Te Llevo, que va a tener 11 temas, todos de autoría propia. Y bueno, estamos súper contentos. La idea es presentarlo en los lugares, en todos los lugares que podamos, ya sea radios, a ver todas las radios para ir a pasarlo. En televisión, si se puede, también vamos a hacer algo. Vamos a estar pasando también en Facebook, obviamente le vamos a dar manija en todo lo que es las redes sociales. Vamos a estar haciendo algo de promociones también en radios de Rosario. Tenemos por lo pronto fecha ahora el fin de que viene, el 8 de abril, una banda amiga de Santa Fe, Cosmos, en La Mula, donde vamos a estar adelantando también algunos temas. Después tenemos confirmado el 27 de mayo en el Bandas Locales, también acá en Rafaela, junto a Expulsados, Los No, 40 Grados, Los Sudacas, una noche bien pan va a ser. Y después tenemos también confirmado el 10 de junio en Sunchales, en Breaking Bar, que nos encanta ir a tocar a Sunchales, ahí ya vamos a presentar el disco completo. Y después tenemos algo en julio visto, que estamos por cerrar, para ya tocar en Rosario también y empezar a movernos, bueno, por toda la provincia. Queremos hacer Santa Fe, Rosario, bueno, además de Rafael y Sunchales, y bueno, movernos, y invitamos a todos que nos sigan por las redes sociales. Ahí nos van a encontrar, Santos Charangos, es un nombre único que vos pones en Google y te va a saltar sí o sí la banda, no hay forma de errarle. Y bueno, pueden escucharlo todo, pueden descargarlo, pueden comprarlo, y ni bien lo tengamos en formato físico, lo vamos a estar distribuyendo en todas las disquerías del país. Para que lo escuchen en el auto. Bueno, yo creo que, digamos, en los últimos años la cuestión, hay algunos lugares más para tocar, hay buena movida. Seguimos con algunas cuestiones
básicas, como que las bandas tengan que vender entradas, más allá de que digamos la banda tiene que producirse, tiene que ensayar, tiene que bancarse las cuerdas, tiene que bancarse los viáticos para ir a salir a tocar, y bueno, eso sí, igual, y lamentablemente está difícil cambiarlo. Si bien hay más apertura, hay buenas producciones también, hay mucha gente que hace, pero bueno, no le podemos echar siempre la culpa a los productores. También hay que ver las bandas, cómo se administran, qué es lo que hacen para moverse, y la verdad es que uno no puede pretender cobrar cuando no está ofreciendo, digamos, un show de calidad o canciones, digamos, bien producidas, afinadas, digamos. Dista mucho lo que es un músico que busca, intenta y se rompe el lomo tratando de ser lo más profesional posible, de alguien que lo hace como un hobby. Quizás de esa manera tendríamos que ponernos más de acuerdo entre las bandas, como para decir, bueno, me caché tanto, y no, te doy tanto por entrada, y no, pero mirá, a mí no me sirve, vos te quedás con la barra, yo te traigo la gente y la gente te consume, y vos te quedás con las entradas y con la barra, y a mí me das un porcentaje por la gente que te traigo. Las bandas somos básicamente un espectáculo y tenemos que darlo, y darlo de la manera más profesional posible. Cada banda sabrá lo que hace bien y lo que hace mal. Nosotros, en cuanto a eso, tratamos de manejarlo de la mejor manera, más sobre todo a partir de los conocimientos que nos brindaron Lalo y sus hijos. La experiencia de los años también, sí, ni hablar eso. Pero bueno, uno no puede pretender decir, bueno, mi caché es X dinero, cuando en realidad no tenés una buena producción armada, un buen show armado y ni siquiera tu instrumento en condiciones. Sí, bueno, yo, a ver, respecto a eso, no sé si iría tanto al punto que suene afinada la banda o no. Cada uno, digamos, libre de dar el show que quiera, ¿no? Sí, voy más al lado del respeto, el respeto de todas las partes. Si la prueba es a las 6, tratemos de estar todas a las 6. Si hay que ponerse la fila con esto, bueno, vamos a organizarnos, vamos todos a tratar de tirar para el mismo lado, pero con compromiso y respeto, porque al momento en que vos fallás, estás fallando a todo, ¿sí? Y eso obviamente perjudica a todo. Y te quita profesionalismo. Obviamente, vos, si querés, vos podés pedir lo que quieras o podés decir toco gratis, no hay ningún problema, eso lo maneja cada banda. Sí, está el tema ese donde, bueno, a ver, te juntás con dos o tres bandas, pero, qué sé yo, decimos a tal hora esto, a tal hora lo otro, y bueno, hay que cumplirlo, no por una cuestión de seguir leyes, reglas o lo que sea, sino por respeto al de al lado, ¿sí? Porque en el momento de que vos no cumpliste con algo que habían quedado, ya lo estás cagando los otros. Lo mismo lo que es las organizaciones, creo. No debe ser fácil, no es fácil armar eventos, que vaya gente, es complicado vender una entrada anticipada. También hay que cambiar un poco la forma de pensar, de decir, no, 50 pesos es caro. 50 pesos es re barato ver una banda, para mi punto de vista. Y después te vas al boliche y no tenés ni siquiera un show. Bueno, ponele, pagaste 300 mangos una entrada. Sí, cada uno tiene sus prioridades en lo que quiere gastar su plata, es libre. Pero está un poco la cabeza esa. Estamos limitados con los lugares para tocar, se hace complicado salir porque vos decís, bueno, a ver, vamos a salir, vamos a tocar a Santa Fe, dale, genial, nos invitan, genial, dale, te devuelvo la fecha, pero ¿cuándo? Porque si saliste a tocar a dos o tres lugares y le querés devolver la fecha, a lo mejor tenés uno o dos, con suerte, lugares para poder devolver fecha a otras bandas, más las bandas con las que querés tocar acá en Rafaela mismo. Entonces se complica, es difícil la situación. Sí, creo que se avanzó bastante, hay grupos, digamos, que se han puesto mucho más las pilas, la cantidad de bandas que apuestan, digamos, a una producción, no sé si llamarlo profesional, pero sí con mucho huevo, muchas ganas, con mucha apuesta, así, en cuanto a no solo, como decía Bruno, no solo el sonido, sino también lo que es la producción artística en general, en cuanto a videos, a gráficas, que todo eso sale plata, que el músico no la ve, o sea, la pone nomás, la pone, pero no la recupera, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, a ver, mira,
yo te cobro tanto por esto, esto y esto, ¿sí? Si vos no lo querés pagar, bueno, genial. Si vos no lo podés pagar, bueno, genial también, listo. Pero no es ponerse en exquisito y decir, bueno, vamos a cobrar tanto porque nos creemos la mejor. No, para nada, sino porque estamos apostando a algo serio. Después está en gusto de cada uno, para mi punto de vista, a ver qué apuesta, qué quiere ofrecer, si le importa cobrarlo o no, no te vas a hacer millonario con esto, pero es un laburo también y hay que hacerlo respetar. Y creo que más allá de juntarnos nomás, es tratar de ir todos para el mismo lado en ese sentido y siempre con respeto. No sé si me expliqué bien. Yo también creo que todas las bandas hoy día están buscando más o menos lo mismo. Como decía Peto, Rafaela está bastante limitada para tocar, hay pocos lugares, pocas ofertas desde la Muni para tocar, o siempre se tocan los mismos artistas. Sí, y además es complicado, en el caso de la municipalidad, que sería el ente que paga, cobrarlo, porque es sabido que una banda normalmente no puede emitir una factura, pero bueno, se le busca la vuelta para poder hacerlo. Es difícil conseguir los permisos, tenés que pagar varias cosas, los chicos que organizan lo saben. Entonces, bueno, obviamente, cuando hay eventos, por supuesto que hay que apoyarlos y hay que tratar. Obviamente, la banda, además de ensayar y preparar todo y llevar las cosas y poner y demás, no es que no tenga ganas de vender entradas, sino que, no sé, mi punto de vista me parece que no correspondería. Pero bueno, hay que adaptarse a cada situación, sí, obviamente. Sobre todo cuando te dicen tenés prueba de sonido a las 7 y media de la tarde y son las 8 de la tarde y todavía estás entregando entradas anticipadas porque bueno, es una, generalmente la cuestión es así, o sea, hasta último momento uno está vendiendo entradas y bueno, yo podría estar más concentrado en hacer mi prueba de sonido que si tengo que salir a entregar una entrada. Eso te quita, digamos, te quita las facilidades en la forma de trabajo. Sí. Y después, con lo que respecta al rock, en escena están apareciendo bandas nuevas, hay nuevo público, a pesar de que la radio y la tele te tire toda música basura y sin contenido. Si bien somos siempre los mismos, se ven bandas nuevas y los chicos que empezamos hace años hoy día tienen sus bandas conformadas. Sí, hay bandas que siguen consolidadas, siguen estando, más allá de que, no sé, uno a lo mejor piensa, y a esta altura tendrías que estar tocando en Buenos Aires, y bueno, puede ser, pero estamos acá, seguimos con el proyecto, apuntamos de la misma forma, tratando de hacerlo profesional a nuestro punto de vista, ¿no? Tratando de estar ahí, de meterle. Hay muchas bandas que apuestan también a cosas audiovisuales, están buenísimos, hoy con el tema de las redes. Y la autogestión es así, no, ya no está más ese que venía y te tocaba y te llevaba, y el que te lo hace lo terminan odiando, criticando. Es muy fácil criticar, somos de criticar muy fácil, pero bueno, yo creo que me parece que hay que callarse un poquito más la boca y hacer más que criticar. Siempre la culpa termina siendo de los otros y no de uno, por eso, ¿no? Está bueno, digamos, que la banda, digamos, tenga su propia autocrítica y diga, bueno, hicimos bien esto, hicimos bien lo otro, bueno, pero también hicimos mal esto y mal lo otro. No está fácil, pero hay que seguir haciendo con respeto, sin faltar respeto y con compromiso. Claro. Sí, o sea, y otra cosa más, cumplir sobre todo. Nosotros no es que tratamos de cumplir con que nos dicen, che, venía a tocar acá y cumplir con ese productor, digamos, de tal festival o recital. Sino es cumplir también con la gente, ¿sí? Porque vos vas a tocar a tal lugar y vos decís, bueno, estuve a tal hora, hice la prueba de sonido, te trajimos tanta gente y ya está, chao, nos vamos. La gente es fundamental, al fin y al cabo son los que te van a seguir, son los que van a escucharte, son los que van a compartir tus publicaciones, son los que van a disfrutar con vos, son los que te van a comprar un disco, y ahí está, digamos, el día y vuelta con la gente. Vos no podés pretender, digamos, ser un irrespetuoso con el público, ¿sí? Y el respeto con el público empieza desde el principio, en que uno dice, bueno, hoy voy a tocar y voy a dar lo mejor de mí. No voy a tocar y voy a tocar sin ganas porque el productor no me quiso dar una cerveza o porque el sonidista llegó tarde. Bueno, gracias, sí. Totales. Nada, yo particularmente me gustaría agradecer a todos, ¿sí? Bueno,
particularmente Pato, a todos. Pato querido, gracias por la buena onda de siempre, por esta entrevista, por apostar a todo lo que es local, a incentivar a los músicos a que hagan cosas, armando acústicos y demás, está buenísimo. Agradecer a toda la gente que nos tira buena onda también, a las bandas amigas, a las familiares que están siempre nos bancan, viste, la familia está ahí siempre, igual que la banda de amigos barra familia, digamos que lo mismo. Gente que nos ayudó con el disco, los chicos de Anima, Lalo, a Diego y al Chelo del Vino, a Flaco Ramiro que nos dio una mano enorme, a Diana y a Nasa de México que también se reportaron con todo lo que es la gráfica del disco. A tu chiquita también. Y bueno, a toda la gente que nos vive tirando buena onda y que nos alienta a seguir, porque básicamente es eso. Nos dicen que bueno que está, sigan y eso, no sé. La última vez que tocamos y vimos toda la gente coreando un tema y nos miramos con agua y decimos, claro, de esto se trata, ¿viste? Claro. Cuando generas algo en el otro es impagable. Eso también está bueno, que la gente se anime y deje los prejuicios de lado y que si tiene ganas de gritar, que grite, si tiene ganas de saltar, patalear, que haga lo que quiera. Si la verdad el tema le llega, que lo demuestre que a nosotros también nos sirve. Eso es. Sí, bueno, un saludito a todos y nos estamos viendo pronto. Solo te buscaba con vos, pelear.